Bueno, seguimos en modo Córdoba y es un placer recibirla a esta talentosísima artista, cantante, compositora, bailarina. Bueno, ella hace todo. Puli Moreno, bienvenida. Muchas gracias, Mari. Qué placer. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz y contenta de estar acá. Y contando un poquito de lo que se viene y lo que tenemos hoy en día, que es Dubai. Es Dubai, que se estrenó hace muy poquito, el 7 de abril, en todas las plataformas digitales, ¿no? Dubai en todas las plataformas digitales, en mi canal de YouTube. Bueno, nada, lo presentamos hace una semana atrás. Muy felices y contentos porque tuvo una muy linda repercusión. Muchos pensaban que lo grabamos en Dubai, lo grabamos acá en Córdoba. Para que sepa la gente que también en Córdoba hay lugares excelentes. Muy lindos. Y aparte, bueno, toda una propuesta distinta, ¿no? Es como una innovación tuya, como un renacer, un volver. Te dije fuera de cámara, tiene una proyección hermosa, internacional. Sos otra. A eso apuntamos, a eso apuntamos. Queríamos mostrar la nueva Puli. Si bien en todos los videoclips venimos mostrando como diversas facetas de Puli Moreno, hoy en día yo creo que esta fue la más lograda, que fue una Puli sexy, una Puli osada, una Puli con todas las letras. Como bien quisimos mostrarlo con Dubai y creo que fue bastante logrado y hoy en día, bueno, lo damos a conocer a todos los medios y fue bastante logrado. A nivel internacional, más que nada, porque está sonando en Suecia, está sonando en Dubai, está sonando en Miami, está sonando en Argentina y en muchos lugares del país que todavía desconocemos, pero bueno, nos están arrobando y nos están haciendo saber. Sí, bueno, vos ya estuve viendo las reproducciones en YouTube un montón, pero, qué sé yo, uno se descubre el videoclip, la verdad diría, no es un artista de Córdoba. No sé, es un artista, qué sé yo, de Latinoamérica, tipo... qué sé yo, Puerto Rico tal vez, o Miami, no sé, pero no diríamos de Córdoba. Mirá. Sin desmerecer Córdoba, que no ama Córdoba, por supuesto, pero digo, qué talento, y no sé si tanto Córdoba te ha valorado como debería. Bueno, para que sepan que en Córdoba hay talentos de sobra y por ahí es como medio ingrata la carrera del cantante. Porque y para la mujer cuesta, siempre, ¿no? Para también. La mujer el doble, pero aparte siempre dicen, nadie es profeta en su tierra. Eso es cierto, es verdad. No considero que nos tengamos que ir a otro país o a otra provincia, pero sí por ahí es necesario para hacerte conocer. Entonces nosotros, bueno, ya al tener 3 giras por México, una por Chile, una por Perú, ya hicimos como un nombre, entonces hoy en día Puli Moreno, como vos decís, es otra artista. Ojalá muchos artistas tuvieran la posibilidad que yo tengo de darse a conocer, porque hay muchos artistas en Córdoba que son increíbles y que por ahí no tienen esa posibilidad. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿algún referente de Córdoba? O bueno, del Córdoba, del país, del mundo, que vos digas, me siento identificada o la veo para... Mirá, o sea, inspirarme, motivarme. Me motivan muchos artistas, me gusta mucho la música, me adapto a distintos géneros. Sí, no te voy a mentir que me gusta mucho Beyoncé y la música internacional, me encanta. Trato de... A ver, no llego ni a los talones a Beyoncé, pero trato como de tomar... No, porque ella es muy negra, o sea, por eso únicamente. Trato no tiene como... otra tez. No, pero aparte es increíble a nivel artístico y me encanta. Amo ver sus shows, los disfruto muchísimo. Sí. Y si bien crecí con las más grandes como Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston, Mariah Carey, aunque no parezca... hoy me tiro el género de lo que es el pop reggaetón y no me va mal, al contrario. Disfruto esto, lo valoro muchísimo y agradezco a Dios y al universo de que Puli Moreno ya está en boga. No, pero aparte te dedicas a la música de hace, qué sé yo, naciste y te dedicaste a la música. ¿Cómo viene este amor por decir, bueno, puedo cantar? A lo mejor el descubrimiento fue, puedo cantar, no me sale tan mal. Un amor que, te digo, fue a los tumbos porque, bueno, yo tengo familia de abogados y me inculcaban ser abogada. Nosotros somos 3 hermanas mujeres, yo soy la menor. Imagínate que mi viejo me decía, tenés que ser abogada porque si no, no vas a ser nadie. Y yo prefiero no ser nadie que ser abogada. Y hoy en día, bueno, decidí mi carrera, mi vocación, que es cantante. Amo cantar, dejé uno de los trabajos de la mejor administración pública paga, como EPEC. Todo el mundo me dice, ¿cómo vas a dejar EPEC? Sí, estuve un mes duré nomás. Pero gracias a Dios, no era para mí. Lo sabe decir mi productor y manager, que el 99,9% quiere estar y el 1% no. Bueno, yo fui dentro de ese 1%, así que Gonza, te agradezco por llevarme por el buen camino de lo artístico. Es el productor y bueno, consejero, compañero de vida y tanto más. Bueno, es un montón que te colabora en tu carrera y eso está bueno, tener a alguien que te apoya 100% y que a lo mejor ve cosas
por fuera que vos entre la vorágine a lo mejor no la ves tanto. Digo, sos tan perfeccionista, digamos, en tus discos, en tus canciones. Mirá, llegué muchas veces a no poder disfrutar. A no poder disfrutar de la música, a no poder disfrutar de los shows, de las cosas que hago, por ser tan perfeccionista. Por eso también soy muy agradecida del equipo que tengo, más que nada por mi productor, manager, esposo, porque me bajo a tierra. Yo creo que muchas veces los artistas vivimos en el cielo y nos perdemos del suelo. Entonces, cuando bajas a tierra, uno se da cuenta de las cosas lindas que tiene para disfrutar y que no las disfruta. Y yo creo que también esta pandemia me hizo reconocer que un artista tiene que disfrutar el proceso. Y claro, después que pase lo que tenga que pasar. Sí, bueno, y además escribís tus canciones. Eso también es una inspiración. Bueno, más allá de bajar a tierra, también necesitabas estar un poco en el cielo para inspirarte. Digo, qué sé yo, para mí ese alma de poeta, de compositora, te tiene que darte alas, digamos, bueno, vuelo. El artista está entre el bien y el mal, ¿viste? Siempre. O sea, ¿y qué te inspira? Porque esta canción Dubai, bueno, está muy con la realidad, digamos. Sí. Esto de los likes, esto de que tus canciones suenan en todos lados, o cosas sí, por el estilo que dice la letra. Digo, estás como muy... Bueno, si uno ve tus composiciones anteriores, siempre son como en el tiempo en el que están sucediendo las cosas. Tratamos de ayornarnos a lo que es el género que hoy en día está sonando. Dubai yo creo que fue más que nada un gran desafío a nivel puli, porque si bien vino Princesa, que es una puli más tranquilita, después vino Caramelo, que es una puli un poco más osada, y Dubai, que yo creo que es una ametralladora de palabras que puli tenía, ¿sí?, guardadas. Yo creo que bueno, pero no respirás. La pandemia, o sea, salió la canción y va al palo. Bueno, yo creo que también en esta pandemia los artistas tuvimos que ayornarnos a no tocar en los escenarios, entonces a tratar, sí, de mostrar nuestro nivel artístico a otra forma. Entonces yo particularmente, la pandemia a mí, bueno, me trajo mucha depresión, angustia, no tocar en los shows. Imagínate, yo canto y hago shows desde los 17 años. Hoy en día, imagínate, me dijeron 2 años no tocas, y en 2 años estar parados los artistas para nosotros fue fuerte. Obvio, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Generar contenido. Claro. Al generar contenido tuvimos que mostrar lo que teníamos y expresar lo que teníamos adentro, y creo que Dubai fue una gran resolución a lo que me pasaba. ¿Por qué el nombre? ¿Te intriga el lugar? ¿Lo conocés? No, fuimos a Dubai, nos agarró la pandemia justo en Dubai, Tailandia. Me gustó mucho su cultura. Estudié un poco de la cultura de Dubai, que es un poco machista. Entonces traté de mostrar a la puli desde el otro lado del machismo, a la puli más empoderada. Y Dubai me gustó porque muestro a la puli osada, a la puli que se anima todo. Y Dubai es eso, o sea, es imponente. Explotó un poco un costado de tu carácter el lugar. Me parece que viajando uno se redescubre. Vos sabés que sí. A lo mejor era eso. Para nosotros era un desafío Dubai, y yo creo que también fue un desafío a nivel musical. Hacer esta canción, entonces por eso también tratamos de plasmar lo que vivimos en Dubai con lo que vivió Puli en la pandemia. Está espectacular, me encanta. Y aparte la crítica es buenísima. Mirá, hace tan poquito que salió la canción y fue una explosión maravillosa. ¿Qué se vendrá? Porque bueno, viste, cuando largas una bomba semejante, ¿qué se viene? Bueno, mira, algo. Estamos grabando cosas nuevas, ahora se viene un recate con reggaetón. Muy bien. No se lo van a esperar, pero creo que los va a sorprender. Tiene un poco de recate, un poco de reggaetón. Tiene un poco de reggaetón viejo, ¿no? Tiene un poco de pop, de todo, la verdad. De latino, bachata. Se van a sorprender. Bueno, Puli, ¿qué se viene para de conciertos? ¿Cuándo te vamos a poder ver en vivo? Con bailarinas, por lo que veo. Va por una cuestión, sí. Va por una cuestión de esta defensa del feminismo, digamos, que tenés, que lo veo en las redes. Sí. De la defensa de la mujer, de su lugar y todo, que te veo muy comprometida socialmente con eso, el hecho de tener una propuesta con bailarinas. Mira, sí. Sí, porque mira, dicho sea de paso, bueno, grabamos una canción de Julieta Venegas hace poco con varias artistas y colegas de distintos géneros. La verdad que fue muy aceptado la canción que hicimos para la mujer. Bien. Para adaptar el rol de la mujer y el papel de la mujer en las diversas partes de la sociedad, porque yo creo que la mujer por ahí está como un poco relegada, y hoy en día tenemos que hacernos notar y ver. Sí, mucho más. Mucho más.
Y yo creo que también lo que se viene apunta también al empoderamiento de la mujer hoy en día en cuanto a nivel artístico, porque yo en mi show tengo bailarinas de todo tipo. Por ahí me dicen, che, tenés una bailarina gordita, qué bueno. Y no es el qué bueno. Para mí, seas gordita, seas flaca, seas morocha, seas pelo largo, pelo corto, para mí es indiferente. Vos sos talentosa, por más de que seas lo que seas, sos talentosa. Yo fui gordita, mucho tiempo, bajé 14 kilos, y eso no me limitó para nada. Entonces, tratar de demostrar que la mujer hoy en día puede hacer lo que quiera y que tenemos que darle lugar. Es cierto eso. Bueno, viene este mensaje, Puli, para todas nosotras, digamos que por ahí no sabemos, viste, que sentimos medios prejuicios, los estándares de belleza y demás. Bueno, pero ya está medio retro. Yo creo que eso ya... Ya fue ya. Sí, no, ya pasó de moda eso. Bueno, ¿tenemos entonces presentación? ¿O tenemos nos enteramos presentación? A través de las redes. Ahí lo tengo al manager, ¿qué? El 24, sí. Bien, el 24 estamos en la explanada de la nueva legislatura. 24 de abril. 24 de abril, exactamente. Con un show de Puli Moreno, increíble, no se lo pueden perder. Bailarines en escena, DJ en vivo, Puli Moreno y una producción increíble, así que no se lo pierdan. Entrada libre y gratis. Ahí me está diciendo el manager. Bueno, entonces no hay excusas para no ir. Puli, nosotros queremos agradecerte. Tengo regalitos para vos. Ay, muchas gracias. De infusiones Dana, hago un tecito. Soy fanática. Fanática de las infusiones, olvídate. Infusiones son espectaculares. Muchas gracias. De infusiones Dana aquí de Córdoba. Muchísimas gracias. Siempre un tecito antes de cantar, viste que viene bien. Siempre, yo la verdad que soy, antes de salir a cantar, aunque no lo crea la gente, siempre un tecito es increíble. Y el mate es un buen compañero para sí, vos. Olvidate. Bueno, a Marte Cuadros, que los pintan a mano. Qué bueno, los llevamos de gira. Sí, bueno, ella los pinta a mano, son espectaculares, los podés buscar por Instagram. Y adentro tiene unos tips para preparar el mejor mate. ¿Sí? Buenísimo. Que tiene sus secretos el mate. Mira, yo aprendí a tomar mate hace 2 años. No tomaba mate, era más de las infusiones y hoy en día soy fanática, así que bueno, me llevo esto. Siempre para algo tibiecito, ¿no? Sí. Lo que sea, té, mate, lo que sea. Olvídate. Bueno, podríamos verlo, porque mira, sí, hay por un favor. Diseño puro y exclusivamente para vos. Ah, me muero. Que lo hizo Ceci. A ver, para. Mira. Si no lo mostramos, se nos enoja, Ceci. No, entonces, mira, precioso. Lo que es este mate. Para que te lo lleves a Dubái cuando regreses. Para que sepan que me encanta el fucsia. Amo el fucsia, así que. ¿Te encanta? No, mira me qué encanta. Lindo. Bueno, fue casualidad. No, me encanta. Así que muchísimas gracias. Obviamente, este mate me lo van a ver en las historias porque siempre subo todo. Muy bien, comprometida entonces a que lo subas. Puli, querida, ¿asados haces? O los hace tu productor o... No. Mira, yo también hago asados. Para que bien. Se sepa que las mujeres hacemos de todo. Claro que sí. Hacemos asados también. Por más que sea... Somos multiuso. Cantante, ama de casa, yo cuido a mis 5 perros, hago asados, cocino, de todo. Así que... Unos Córdoba se yo con infusiones. Son unos chips para que pongas en la leña, en el carbón y le dé un gustito ahumadito y demás. Esto vamos hoy, al asado de hoy directo, y después... Sí, directo. No, olvídate. Hoy vamos con el asado. Después del programa, ¿viste? A la nochecita de sábado, está bueno comer un asadito, tomar algo rico y demás. Ni hablar. Así que ahí me está diciendo el manager que va para él. No, olvídate, todo no, para mí. Todo esto es para vos. Está en vos que lo quieras compartir o no. Puli, muy agradecidos con tu presencia, con este éxito de esta nueva canción y todo lo que se viene. Estás preciosa. Gracias, igualmente. Así que te deseamos lo mejor y, bueno, invitada siempre a nuestra casa a que seas parte de Modo Córdoba de ahora en adelante para todos tus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la producción por todos los regalos hermosos que me han hecho. Para mí es un placer estar acá, para toda la gente de Modo Córdoba. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y los espero por algún show. Mi pedazo de sol.